ahí tienen ustedes este sitio de información financiera mundial, de investing.com, investing.com, dice: Moody's downgrades El Salvador sovereign debt due to Bitcoin trade. Eso es, Moody's rebaja deuda soberana de El Salvador por Bitcoin. Esto es de negocios, de la parte esta financiera. Bueno, el ciudadano presidente de la República, sobre esta nota, puso breaking, o sea, última noticia. El Salvador DGAF. Vamos a tratar de hacer una traducción a través de la cual no nos vayan a censurar el programa. Pero esto es de mucho fondo. Es de bastante importancia. El ciudadano presidente, esta es una traducción que voy yo a tratar de hacer literalmente, pero voy a tratar de cuidar, como digo, a El Salvador, en inglés, doesn't give a fruit. Así. ¿Qué quiere decir eso? Que El Salvador, lo que pueda decir Moody's, le vale fruta, por no decir que le vale gader. Que El Salvador le vale un pepino, le vale un comino, lo que pueda decir Moody's o no. Moody's es esta casa que en el 2008 dejó por los suelos todos los pronósticos económicos en el mundo, que lo único a lo cual hace y trabaja es para jugar como todas estas grandes sostenes del viejo sistema decadente económico. Sostienen en base de las pilares, de las mentiras y de la emisión a la loca de la moneda fiat para luego conseguir créditos al interés 0.00 o 0.001 y volver a comprarse la deuda y emitir y seguir jugando para que los países que aún no alcanzamos el desarrollo los hagamos más ricos a ellos. Pero hoy es cuando El Salvador adquiere y comprende lo que es la función de su propia libertad y soberanía. Y es aquí donde debemos nosotros, los salvadoreños, entrar a dimensionar hacia dónde vamos y qué vamos conquistando. Antes Moody's y venía el elefante Dabú, perdón, el gordo Dabú, perdón, Juan José Dabú, que era más presidente que Paco Flores, aquel famoso caricatura que hizo, creo que Alecus, uno de los caricaturistas salvadoreños, que en donde va pisando Dabú iba dejando la huella de los tetuntes, porque con todos los datos de sus Moody's, de sus grandes financieras medidoras, quien se moría de hambre era el pueblo salvadoreño. Ya me imagino yo que hubiera sido Juan José Dabú o Manuel Enrique Hines, esos ladrones y picarazos, los que hubiesen estado al frente de nuestro país en medio de esta pandemia mundial. Nos hubieran vendido las vacunas. Nunca hubiésemos tenido el hospital El Salvador para que los hospitales privados y los doctores, como ese gordo que ya salió del colegio médico, andaban vendiendo salud, siguieran comerciando con la vida del pueblo salvadoreño y se enriquecieran las acciones de sus hospitales privados. No existiese el hospital de El Salvador, ni ese megacentro de vacunación, ni estuviesen arregladas las unidades y hospitales de toda la red de salud pública que ya están avanzadas en un 50 o 60% de su reconstrucción hasta llevarnos a tener el mejor sistema público de Centroamérica. Si Juan José Dabú, Manuel Enrique Hines, y no hablo de los del FMLN, porque esos no saben ni qué es economía, esto hubiese sido un desastre total. Cuando Hines y Dabú, exministros de Hacienda, de Arena, secretarios técnicos, unos, y sus ministros de Economía, como Wandy Sabla, tenían bien los datos de Moody's, pero el pueblo no tenía salud, ni computadoras, ni carreteras, ni infraestructura,
mi hospital El Salvador, ni hubiese tenido vacunas, ni abastecimiento en toda la red hospitalaria. Porque de los datos falsos para los intereses foráneos no se harta el pueblo. Así que Modis, como dice el ciudadano presidente, le voy a leer de nuevo. Doesn't give a fruit. A El Salvador lo que diga Modis le vale la fruta, una fruta, un pepino, le vale gader, en pocas palabras. Este es un país, nuestro país, nuestra patria, este es nuestro territorio, nuestro futuro, nuestra esperanza y nuestra nueva historia. Que con el Bitcoin le vamos a dar vuelta a la ecuación mundial y fuimos los primeros. Fuimos los primeros. Para bien del Salvador, que es la imagen que continúa. Portada. Alcaldes abandonan a ARENA y al FMLN. 5 líderes municipales de La Paz pasan a ser independientes. Departamento de La Paz. Continuemos. La siguiente imagen. Por favor. Ahí dice, es de nuestro querido amigo Chinchontepec 22, el doctor Lucas. Lo último, 4 alcaldes de ARENA de municipios de La Paz renuncian a su partido por no estar de acuerdo con la forma en que la dirigencia guía la institución política. Los municipios son San Juan Tepezontes, San Juan Talpa, Paraíso de Osorio, San Emigdio. Ahí pueden ver, que lo suba a producción. Ven las cartas de renuncias, vienen ahí membretadas, firmadas de cada uno de los alcaldes. 4 alcaldes de ARENA. Siguiente imagen, por favor, producción. Esta también, este es de Donain Lavita. Dice arroba Donain Lavita. Se están quedando solo los terengos. San Salvador, 17 de enero, le mandan la carta a Óscar Ortiz. ¿Y quién firma? Veamos al final. Ahí ya los textos casi todos vienen en el mismo sentido, en la parte de abajo. Es Adonis Ortiz, alcalde de La Paz, también del departamento, de un municipio como es San Antonio Mazahuat. Vean eso, mi querido pueblo. 5 se le fueron este día, lunes. 5 alcaldes más. Departamentos completos, con su estructura completa. Es que ya nadie quiere estar en ARENA, ni el FMLN. Por eso es el fracaso de esas marchas pírricas. Porque se han alejado en esencia del pueblo salvadoreño. Porque perdieron la conexión de quien un día les dio vida y aire y oxígeno político, porque el oxígeno político lo da el pueblo, a los partidos, no se lo dan solo, y ahí se perdieron ellos. ARENA y el Frente hicieron, jugaron con una expectativa, crearon una guerra, generaron expectativas, pactaron una falsa paz, y en 30 años estafaron al pueblo salvadoreño. ¿Quieren pruebas? ¿Quieren argumentos? ¿Cómo mancillaron los acuerdos de paz? Ya les he dicho cosas que ya no voy a repetir, solo las voy a anunciar. Se robaron millones de dólares en dineros para los militares y para los guerrilleros dirigentes involucrados en violaciones a derechos humanos. Se depuraron a fuerza de billetes. Eso ya se los he contado.